gana que el deporte tenga una dirección nítida acá en la provincia. Pero especialmente a quienes nos visitan y a quienes son de la provincia, decirles que tengo una alegría inmensa, inmensa, como misionero nomás, de a pie. Yo apenas ando en bicicleta acá, no. Ya vieron, ya me tendría una vuelta, pero había un porrazo, sale un meme por ahí, suspendí. Me produce admiración la gente que hace deporte en general, que le pone espíritu, gana, que se construye a sí mismo. Y tenemos un dicho acá en la provincia que el deporte es una escuela de valores. Y estas pruebas, y ustedes que se prueban a sí mismos, son esa escuela de valores. De superación, de esfuerzo, de sacrificio, de ser solidario con el otro, de trabajar en equipo. Todo eso son valores. Y eso se transmite a nuestros jóvenes, que lo van a estar mirando todos estos días. Decirle a quienes vienen de afuera que darle una hermosa bienvenida, una cálida bienvenida a la gente de otras provincias, a la gente de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, a los dos equipos misioneros, dos equipos misioneros. Cuando empezamos con esto, yo pensé que íbamos a hacer la mitad y terminamos en 103. Así que la emoción en eso de haber podido congeniar esfuerzo, ubicarlo en el tiempo, en el espacio, rehacer la ruta, fue todo una obra casi de ingeniería. Y por último, manifestar mi respeto, mi consideración a los que hicieron las primeras vueltas a Misiones, porque esto de alguna manera, ¿no? Cuando hablábamos con las autoridades de ciclística el otro día en la oficina, un poco es en honor y en tributo a ellos. Después de 60 años, de 60 años, logramos recuperar algo que era una tradición muy metida en el corazón misionero, como es la vuelta a Misiones. Eso a mí me da, como repito, como ciudadano, van a pasar un poquito por mi pueblo. A mí me da una alegría, sé, desbordante. Estuve en muchos eventos de apertura de deporte y otras cosas, pero de deporte. Pero esta tiene un sabor especial, tiene un sabor bien misionero. Se van a dar cuenta cuando pase por nuestras rutas, por nuestros paisajes, a qué me estoy refiriendo, cómo aporta esto también el turismo. Queremos que los que vinieron se vayan muy contentos, muy felices, que retransmitan la belleza del pueblo y la naturaleza misionera. Así que, gente, a través de los medios, aprovecho para invitar a la gente que se vuelca a las rutas 6, 7 y 8. Vuelve la Vuelta a Misiones. Muchísimas gracias, felicitaciones. Y a quien gane que estará por acá, un aplauso anticipado. Muchas gracias, muchísimas gracias. Es así, muy, muy felices, orgullosos, muy agradecido a los ciclistas de todo el país, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay que han venido, que han confiado en la organización de esta vuelta para poder ser parte. Son más de 100 ciclistas que van a estar recorriendo los caminos de Misiones y para nosotros eso es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante, porque en definitiva genera un movimiento económico en cada municipio donde pasa la vuelta. Mostramos al país y al mundo nuestro territorio y bueno, y empiezan ya a soñar en reeditar otros caminos, pensar en lo que se viene. Pero bueno, ahora hay que disfrutarlo, invitar a la gente que nos acompañe, que salga al costado de la ruta. Es un espectáculo realmente muy bueno. Recomendaciones para hacer, digamos, para la gente, además de la invitación, obviamente, habrá que tener precaución Sí, el en los tránsito, ¿no? lugares. Sí, el tránsito es algo sumamente que hay que tener cuidado, muy importante. Está trabajando muy bien Gendarmería Nacional, con la Policía de Misiones, con todos los municipios en lo que es la protección de los ciclistas. Y eso también va siendo una escuela, ¿no? Una enseñanza para el futuro, en el respeto de todos para con el ciclista. El ciclista en la ruta hay que cuidarlo, hay que respetarlo. Y bueno, ojalá que esto se termine también tornando un poco ya una costumbre, que la gente empiece a volcarse un poco más a la bicicleta, que es tan bueno. Y bueno, y como les digo a todos, disfrutar en los caminos que le toca y a la gente de Posadas, el domingo en la Costanera, 16:30 horas, creo que es el lugar más lindo porque tribuna y porque hay un marco muy lindo aquí para poder disfrutar de ver todos los competidores juntos. En el cuarto tramo, bueno, compitiendo durante una hora y media, la carrera final y bueno, de ahí ya definiendo los ganadores. Pensarlo ya o pensando ya en hacerlo todos los años, va a ser complicado, pero está la idea instalada, Por porque ha costado supuesto. mucho a la organización. Sí, por supuesto. Le pusimos 2019 para que quede claro cuándo es el inicio. Ojalá Dios quiera esto funcione, nos vaya bien y la gente quiera seguir viniendo.
y que bueno, la asociación básicamente que es quien organiza pueda conseguir nuevamente una fecha. Ese es el objetivo, de eso se trata. Ahora hay que disfrutarlo a esto y bueno, ya veremos cómo seguimos. Bueno, la última para hacer una pequeña reflexión del deporte que siempre han tratado desde este gobierno, desde su gestión misma también, de remarcarlo, que hay que apostar mucho al deporte. Esta prueba tan grande que reúne a deportistas de otros países, incluso de otras provincias, es una muestra más de eso, hay que seguir en este camino. Es así, es así. Nosotros, yo lo decía el gobernador cuando presentaba el equipo, cuando presentaba la competencia, hay un horizonte claro, marcado, no nos desviamos de ahí, entendemos que el deporte forma personas y que además estos espectáculos deportivos que hoy vienen aquí, que ya han venido después del Mundial de Futsal, que viene el Panamericano de Futsal universitario en los próximos meses, son todos eventos que generan un movimiento económico muy importante en la comunidad. Son momentos difíciles donde, como bien dice siempre Hugo, no está fácil llegar a fin de mes para poder cumplir con todos los las obligaciones, y esto hace de que sea un círculo virtuoso y el Estado invierte en el deporte, pero el deporte también le devuelve a los municipios, porque un hotel lleno es un hotel que después necesita reemplazar la sábana y va al kiosco a comprar algo a la gente y mueve la economía, el comercio, y de eso se trata, verlo al deporte también, además de cómo formar personas, que es así, también como un generador de movimiento económico. Lo pone a Misiones también en un lugar, digamos, muy bueno, demostrando que está, sí, a la altura de organizar estos eventos. Es eso, muy bien lo explicás, porque quieren venir porque saben de que Misiones tiene la capacidad de llevar adelante este tipo de eventos, que hay una estructura armada para eso, bueno, lo venimos demostrando. Creo que el Mundial de Futsal fue el puntapié inicial y después de esto los eventos vienen queriendo venir solos sin que uno los busque, y eso también te pone en una mejor condición para poder traerlos y que en definitiva les sirva a todos los misioneros. Bueno, ojalá que salga todo bien y bueno, nosotros como equipo venimos a tratar de, como en todos lados, ¿no? Tratar de hacer un buen espectáculo y bueno, lo posible, si se puede ganar mejor, ¿no? ¿Qué aspectos se tienen en cuenta, para un ciclista tiene en cuenta a la hora de una competencia? Seguramente habrá que ver cómo está el clima, si hay viento, si hay sol, si no hay, si llega a llover, ¿eso influye mucho en una carrera? Sí, sí, el factor del clima es muy importante y bueno, principalmente, bueno, hemos estado viendo, no va a ser frío, que eso es fundamental, ¿no? Después el tema de la lluvia, por ahí a veces complica un poco, pero lo importante, lo principal es que no haga frío. Bueno, ¿y qué vio ya o qué sabe del terreno, de cómo va a ser los tramos, las partes donde se va a correr la carrera? Digamos, ¿hay alguna puntual donde dicen que pueden marcar diferencia o se puede marcar diferencia? Sí, la segunda etapa es la más larga, y bueno, y la primera siempre es complicada porque es el primer día y hay mucho nervio de todos, pero seguramente la que va a marcar una diferencia va a ser el segundo día. Y como estrategia, ¿es todo el principio? ¿Se reserva mucha fuerza para la parte final? ¿Se regula, no se regula? No, eso se va planteando según la carrera. Sí, obviamente todo el factor climático es fundamental, pero obviamente vienen equipos continentales de muy buen nivel, son de equipos que están al máximo nivel nacional y ellos están preparados realmente para toda esa carrera, para el clima, ya sea calor, frío, viento y bueno, o sea que nosotros tenemos que estar a la altura también, dentro de lo que podemos, ¿no es cierto? Bueno, ¿hace cuánto que hace ciclismo, digamos, a cómo se conformó el equipo de Chaguaraté y qué significa que la provincia tenga esta competencia que obviamente hace muchos años fue muy importante, ahora se está intentando retomar, digamos, pero han pasado casi 50 años para que se vuelva a hacer, digamos. ¿Qué significa para vos como integrante de un equipo misionero? No, es una experiencia muy linda, muy difícil de llegar, digamos, si no fuera por la ayuda del gobierno que organiza esta carrera. Es la única forma que nos podamos rozar nosotros con gente de muy buen nivel, ya sea internacional, como de Brasil, Paraguay, y la misma gente de primer nivel de acá de la Argentina. Y nosotros somos chicos que estamos corriendo en el campeonato local. Hay algunos chicos que son de Virasoro y de Corrientes Capital. Y estamos ahí, ¿viste? Formamos un equipo entre todos los compañeros que estamos compitiendo por acá cerca. ¿La preparación cómo fue? ¿Mucho tiempo? ¿Cuántas horas por día un ciclista se prepara para que la gente que vea la nota? Digamos, ¿cómo es la preparación para una carrera como esta? Y es dura. Lleva mucho tiempo. Nosotros por ahí no disponemos del tiempo que disponen los profesionales, que son los otros, ¿no? Tenemos que ir al gimnasio, horas de ruta, alimentación y cuesta mucho, cuesta llegar. Y ahora, bueno, vamos a ver si,
si hicimos las cosas bien, tenemos que estar a la altura. La última para agradecerte, en cuanto a los tramos, que ya habrán visto todo, digamos, ¿cuál te parece que va a ser más complicado? ¿Cuál te parece que el que puede, en el que uno puede, va a sacar un poquito de ventaja, en el cual va a estar más parejo, o digamos, respecto a las diferentes etapas que vamos a tener? Yo creo que la segunda etapa, la vuelta, esa va a ser la etapa más dura para nosotros. ¿Por ser la más larga? Por ser la más larga y por la ruta es bastante trabadita también. Tiene mucha subida, unos cerritos que son bastante interesantes, así que esa va a ser creo que la más dura de todas.